Reserva Ecológica Cayambe Coca. La Reserva Ecológica Cayambe Coca es uno de los mayores atractivos con los que cuenta el Ecuador, pues en ella existe una variedad de flora y fauna que llama la atención de sus visitantes. La reserva fue creada por el gobierno del Ecuador mediante decreto ejecutivo el 17 de noviembre de 1970. Posee 403.000 hectáreas de superficie localizadas en zonas altas integradas por las provincias norandinas de Imbabura y Pichincha y en la zona baja por las provincias nororientales de Napo y Sucumbíos. A una altitud que varía desde los 750 a los 5.790 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima frío, templado y subtropical, con precipitaciones anuales de 500 a 3.000 milímetros cúbicos. También cuenta con una variedad de plantas y animales que existen solo en esta zona. Cayambe Coca ha sido desde su creación el orgullo para los habitantes del Ecuador, porque es uno de los últimos parajes que cuenta con cóndores en su interior. Laguna de San Marcos. La Laguna de San Marcos es un atractivo que tiene en su interior plantas propias del páramo, como pajonales, chupaflores, mortiños y espinos que embellecen el paisaje montañoso. También encontramos animales endémicos como gorriones, chihuacos, patos y pavos salvajes. Además, la laguna permite a los turistas realizar deportes como la pesca deportiva, kayaking, ciclismo de montaña y fotografía artística. Nevado Cayambe. El Nevado Cayambe es una de las mayores elevaciones con las que cuenta el país. Se encuentra a 5.700 metros de altura sobre el nivel del mar y presenta nieves perpetuas en su cumbre. Los riscos y peñascos son atractivos, demandados por fotógrafos nacionales y deportistas adeptos al andinismo y rappel. Está conformado de tal manera que permite la realización de deportes como el trekking o caminata. Nevado Cayambe, un bello componente de la Reserva Ecológica Cayambe Coca. Cascada del Río Malo. Después de recorrer cierto tramo en dirección al Coca, se llega a la Cascada del Río Malo, una antesala a la cascada más grande con la que cuenta el Ecuador. Esta cascada es una caída de agua de 60 metros de altura que toma el nombre del río que la alimenta, el río Malo. En este sector es muy fácil percibir el cambio de flora y fauna, pues se ha pasado del clima frío y seco de la sierra al clima tropical y húmedo del oriente. Los animales que se observan son en mayor cantidad insectos y reptiles que dan vivacidad al lugar y que por la tala de árboles han reducido su hábitat, obligándolos a migrar. Cascada de San Rafael. En el sector se puede disfrutar del singular espectáculo que ofrece la cascada, que luego de recibir las aguas de los ríos Salado, Malo, Oyacachi y demás afluentes, da lugar a la formación de una impresionante caída de agua desde 130 metros de altura. En la cascada existen tres grandes saltos y un pequeño rápido que conforman la estructura de la misma. Es un lugar propicio para la visita de ornitólogos y personas que gustan de la fotografía.
Esta es la Reserva Cayambe Coca, un lugar que incluye en su interior un sistema hidrográfico complejo, una variedad de glaciares y una gran cantidad de lagunas que en conjunto forman un medio favorable para el desarrollo de las actividades tanto recreativas como turísticas. Reserva Ecológica Cayambe Coca, un verdadero sueño de naturaleza al alcance de los visitantes nacionales y extranjeros.